disculpe el señor si le interrumpo, pero en el recibido hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de ébano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien si nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece, ¿quiere usted alguna cosa que les pertenece? ¿Quiere que les diga que el señor salió? Que vuelvan mañana en horas de visita. O mejor les digo como el señor dice: Santa Rita, 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 lo que se da no se quita. Disculpe el señor, se nos llenó de pobres el recibido y no paran de llegar. Desde la retaguardia por tierra y por mar. Y como el señor dice que salió tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se lo pagará. Me da las llaves, solo se echa, usted verá que mientras estamos hablando llegan más y más pobres y siguen llegando. ¿Quiere usted que llame a un guardia y que revise si tienen en regla sus papeles de pobre? O mejor les digo como el señor dice: ¿quién me quiere? ¿Quién te quiero? No me toques el dinero. Disculpe el señor, pero este asunto va de mal en peor. Vienen a millones y curiosamente vienen todos así aquí. Traté de contenerles, pero ya ve, han dado con su paradero. Estos son los pobres de los que le hablé. Le dejo con los caballeros. Y entiéndase usted, si no manda otra cosa me retiraré. Si me necesita llame. Que Dios le inspire o que Dios le ampare, que esos no se han enterado que Carlos Marx está muerto y enterrado.